encuentra actualmente en el asentamiento Nuevo Comienzo de Santa Catalina, el cual comenzó a ser ocupado a comienzos del 2020. El hecho derivó en un reclamo de los propietarios del terreno que presentaron una denuncia penal por usurpación y hurto de energía eléctrica y que derivó en la formalización de 30 personas en el reclamo de familias ocupantes que piden una solución para no terminar en la calle y en diferencias entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo sobre cómo resolver este problema. A esto se le suma que hace un mes un comité de las Naciones Unidas pidió públicamente al Estado uruguayo que no desaloje a esas familias. ¿Qué pasa entonces con la investigación judicial que se está llevando adelante y las denuncias contra quienes están ocupando estos terrenos? De eso vamos a estar conversando con el fiscal Diego Pérez, que es el fiscal que está llevando adelante la investigación por este episodio. ¿Qué tal, Pérez? Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, fiscal. Quizás para introducirnos al tema, conviene explicar en qué momento está la indagación que está llevando adelante y cómo entra su intervención en este caso. Bueno, la indagatoria, hay más de 50 personas formalizadas. En algún caso ahí ya se llevó a una suspensión condicional del proceso. En otras estamos en vías de realizar procesos abreviados y obviamente se va a continuar con los procedimientos en la forma que estaba prevista. Es decir, este tema del recurso ante la ONU no incide en el proceso en sí. Es decir, si eso se afirmó, para mí carece claramente de asidero, no es una decisión vinculante en lo que tiene que ver con el proceso penal. Conozco, yo ya lo he dicho, desconozco el tenor y los términos de la demanda, obviamente por una cuestión de lógica congruencia, para analizar los alcances de, en este caso, el fallo que se ha dado a conocer. Habría que considerar lo que se pidió, ¿no? Eso lo desconocemos. Por lo pronto, insisto, no tiene incidencia en el proceso en sí, no logra o no hace que se deba detener los procedimientos. Hay una conducta delictiva, es reprochable penalmente y nosotros tenemos el poder de perseguir. Fiscal, el abogado Juan Cereta, que presentó en enero esta demanda internacional contra el Estado uruguayo pidiendo precisamente el derecho legítimo de estas familias que viven en el asentamiento, dice que Uruguay tiene una historia de ratificar estas recomendaciones de organismos como la ONU en ese sentido. Usted dice que no es vinculante para nada y que no se toma en cuenta. Y de hecho usted dijo estoy diciendo que no es vinculante. Claro. Es decir, no es, pero se toma, no es, se puede tomar en cuenta. En el marco de un proceso penal y no va a incidir en la política. Es decir, a ver, vamos a tratar de hacer un poco de historia, porque también se dijo que por ahí, nosotros pedimos en los programas que la Fiscalía estaba aplicando una política criminal particular en este caso. Uh-huh. Este caso, yo ya lo he dicho, lo dije en su momento en un programa que fue de ese mismo canal, Esta Boca es Mía. Es un caso en el que nosotros entendimos y entendemos que no somos la Fiscalía competente. Nosotros, se nos derivó este caso se inició en la Fiscalía del doctor Carlos Negro, segundo turno, fiscal que por una resolución verbal de abril del 2019 estaba a cargo de las actuaciones y las denuncias que presentara la Intendencia Municipal, y otras dependencias estatales. En este caso es bueno saber que no solamente hay una denuncia de privados, sino que hay una denuncia de la Intendencia. El propio doctor Negro en su momento nos transmitió la existencia de esa resolución y nos dijo que cuando tuviéramos casos de ese tipo, si con esas instituciones involucradas, se lo derivaron. A pesar de eso, había otro colega también que estaba interviniendo, que era el doctor Morales, que había adoptado turno, pero bueno, entre los tres fui el seleccionado. De todas formas, ya las actuaciones que habían cumplido esos colegas están dirigidas precisamente al desalojo de esos terrenos. De hecho, el doctor Negro actuó en una ocupación primaria que se dio en el terreno de la planta potabilizadora. Debo decir que nosotros recurrimos a esa asignación, seguimos entendiendo que no somos la fiscalía competente.
Pero bueno, nos toca actuar de todas maneras por el procedimiento que hay en estos casos. Como decíamos, el doctor Negro, bueno, la policía logró que las personas que habían ocupado primariamente el terreno donde hay una planta potabilizadora, porque ahí hay un colector, está previsto para toda esa zona, se retiraran del lugar, y fueron, les realizó una intimación, bueno, la indicación de que no podían ocupar y se retiraron, y bueno, pasaron a ocupar terrenos aledaños de particulares. Eso motivó la denuncia de la Intendencia Municipal y de los particulares. En este caso, la Intendencia Municipal, además de la existencia del colector, puso de manifiesto que esta ocupación está violando la Ley de Ordenamiento Territorial, que esa ocupación se está dando en una zona que se da en llamar el Montevideo Rural. El abogado que estuvo en su momento a cargo de esa denuncia, nosotros lo interrogamos y dijo que esta ocupación estaría afectando la política de urbanización en un plazo de 10 años aproximadamente, con graves consecuencias. En ese marco, tanto los abogados de la Intendencia como los abogados particulares realizaron distintos reclamos ante la Fiscalía de Corte que nos fueron trasladados a los efectos justamente de llevar adelante las acciones que estamos cumpliendo. En ese momento también nosotros hicimos un informe y dijimos que estábamos realizando tareas de investigación y que además la situación era muy especial, de hecho lo es, pero en ningún momento dijimos que esperamos a cambiar lo que es la política que ha venido llevando a cabo en este tipo de delitos, ¿no? Es decir, conforme a lo que marca la ley. Y en ese sentido, este pronunciamiento que se invoca, en nada afecta a esa política criminal, hay un delito, corresponde proceder en consecuencia, e insisto, desconozco el tenor de la demanda y también, yo ya lo manifesté, las medidas que se pretende ahora modificar fueron acordadas con las defensas, con las defensas actuantes. En este caso, solamente una defensa, nosotros estamos, ahora tenemos que evacuar un traslado, solamente una defensa ha invocado este fallo. Y esa defensa compareció en el proceso con posterioridad a la formalización. Así que está ahí. Bien. Evidentemente vamos a sostener esto que estamos diciendo, que no altera para nada la procedencia de la medida impuesta y de las formalizaciones también ya dispuestas y demás acciones que se han venido. Quería consultarle, fiscal, porque según lo vemos allí en las imágenes, son unas cuantas familias en las que hay muchos niños, además viviendo ahora allí en ese asentamiento. ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas si esto sigue adelante y se lleva adelante finalmente la desocupación? ¿A dónde van esas familias? En perjuicio de que, como dijimos, la política criminal que estamos llevando a cabo es la que corresponde de acuerdo a lo que marca la ley, nosotros también propiciamos, es decir, en su momento hubo un planteo de un grupo que está mediando, convocamos a los propietarios, también convocamos a la Intendencia, pero no ha habido, en ese momento no hubo mayor participación, sí después, cuando decidimos que sí que era conveniente la intervención de ese grupo como mediador, se llevó a cabo un plan de acción y en ese plan de acción participaron distintas fuerzas vivas e instituciones. Entre ellas INAU, NIDES, la propia Intendencia, el Ministerio del Interior, Fiscalía. Y bueno, y ahí, obviamente, considerando la particular situación que usted pone de manifiesto, es decir, que existen niños, que hay gente necesitada, se está, en la línea de buscar una solución alternativa a la que estrictamente pasa por una respuesta de orden penal. Importa también destacar que no es menor que cuando se inició esto se dijo que se trataba de 750 familias. Hoy en día nosotros ya sabíamos que no era así. Nosotros en su momento sobrevolamos la zona y vimos que había construcciones que ni siquiera tenían techo, que no estaban ocupadas. Se delimitó el terreno, se empezó la construcción, pero evidentemente eso da cuenta de que había gente que estaba especulando. Pienso que eso se ha ido depurando a la luz de todas las acciones que hemos ido tomando y hoy
También a partir de distintos censos, uno de ellos que entendemos fue el más fidedigno llevado a cabo por la Facultad de Medicina, que además se hizo de noche, ¿no? Mirando precisamente esto que vengo a decir, es decir, que habría gente que si bien tiene un terreno y tiene conclusiones, no está ocupando. Ese censo es el que consideramos más fidedigno en cuanto al número de personas. ¿Y cuántas son al final? Bueno, aproximadamente 250 más. ¿Y cuáles son los plazos que se manejan, para el desalojo que se está planteando? Nosotros lo que hemos hecho en el marco de las medidas cautelares que prevé nuestro ordenamiento es acordar con las defensas aquellas que entendimos eran las más favorables. Esas más favorables, ¿en qué consisten? En darle un plazo a la persona para que procure otro domicilio y además con la anuencia, también justo es decirlo, de los propietarios, se le permite, se le da el plazo suficiente para que la persona retire todo aquello que utilizó en la construcción de la vivienda que toma. De forma tal de, tratar de mitigar las consecuencias de ese proceso y, bueno, dar la posibilidad de que esa persona utilice lo que invirtió en otro lugar. Obviamente, insisto, solamente una de las defensas ha invocado este fallo, que no era la que inició, porque, en nuestro ordenamiento, es importante destacarlo, rigen los principios de buena fe y lealtad procesal. Yo ya lo he dicho, con este procedimiento que no entendemos bien de qué manera comparece el consultorio de la Facultad de Derecho, porque la Facultad tiene vedada la intervención en materia penal, en este caso aquellos que no tienen abogado particular deben recurrir a la Defensoría Pública, se están cambiando las reglas de ese acuerdo que fue convenido en función de todos los intereses en juego. Pues obviamente los de los propietarios, la existencia de un delito, las propias circunstancias de las personas que son. Fiscal, si mal no recuerdo, usted había dicho que en este caso no había sido una ocupación espontánea, sino que había sido una ocupación premeditada y que habían participado elementos criminales vinculados al narcotráfico. ¿La indagatoria que ha seguido avanzando le ha permitido comprobar esto o ha cambiado su visión del caso? Sabe que no le escuché exactamente la premisa en la que funda la pregunta. No, que recuerdo que usted había dicho que la ocupación no fue espontánea, sino que fue algo premeditado y que había elementos criminales vinculados al narcotráfico. Le preguntaba si usted, en el avance de la indagatoria, lo ha confirmado o ha cambiado su visión. Nosotros confirmamos esa afirmación. De hecho, eso ya había sido puesto de manifiesto por el propio director de la Jurídica de la Intendencia. Había destacado las particularidades de la primaria ocupación a la que yo hice referencia, es cuando se ocupa la planta potabilizadora. Allí se advirtieron vehículos de alta gama. Y obviamente en la investigación esos elementos fueron confirmados. Nosotros a partir de ahí derivamos una actuación a la Fiscalía de Estupefacientes, amén de que también hemos, en los últimos procedimientos hemos formalizado y condenado a personas por droga. Pero independientemente de ese aspecto, que reitero, es claro porque la zona es clave para actividades de ese tipo, en la investigación han surgido múltiples intereses. Por ejemplo, la situación de FUCBA, porque aquí también hay todo un tema que tiene que ver con asignación de recursos para personas que están en situación de, no decir, carecen de una vivienda, es decir, aquellos que están, obviamente, como decíamos, tienen especial interés en ocupar esa zona porque es una zona estratégica para la actividad delictiva, que han operado incluso dificultando las negociaciones para solucionar o encontrar una alternativa a las personas que realmente necesitan. Muy bien. Fiscal Diego Pérez, muchas gracias por este contacto. Seguiremos atentos a cómo evoluciona el caso. No, por favor, que pasen bien. Hasta luego, gracias, fiscal.